El trabajo coordinado entre la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Protección y Servicios Especiales, DIPRO, de la Policía Nacional, permitió que un fiscal adscrito a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impusiera medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 3 inmuebles avaluados en cerca de 4 mil millones de pesos. Labores de policía judicial evidenciaron que los activos ubicados en el barrio San Francisco y en el centro de Bucaramanga habrían sido adquiridos o dispuestos al menos desde el año 2019 para incurrir en delitos de trata de personas y proxenetismo con menores de edad. Según se logró constatar, los activos ocupados habrían sido destinados a la explotación sexual de mujeres, adolescentes y menores de edad, muchas de ellas extranjeras, quienes habrían sido explotadas sexualmente con hombres mayores y en otros casos con modelos webcam. Los bienes ocupados fueron entregados a la Sociedad de Activos Especiales para su administración. La Fiscalía habla con resultados en las calles y en los territorios.